Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Empresarios 360 Grados. En esta fecha nos estamos reintegrando ya en estas actividades y antes de comenzar quiero remarcar, insistir, obviamente es una alegría, un gusto colaborar en este canal y además sí quiero comentarlo muy brevemente pero con mucho énfasis, felicitar a Alejandro Ruiz, a Malena Miranda, a todo el staff de ASTL TV. Ayer cumplió la estación 2 años, entonces es un honor y es un gusto estar colaborando con esta televisora por internet, y ya 2 años indica primero haber logrado aceptación y permanencia, y segundo que cada vez hay más auditorio en cada uno de los programas que se transmiten en esa televisora. Esto va a un aumento, hay una inquietud, hay un gusto por los televidentes, ya se comenta en muchas partes, en muchos foros, este programa, inclusive en el extranjero. Y créanme que es un gusto, es de veras, es un orgullo poder participar aquí. Yo desde aquí en lo personal, aunque lo haré en forma personal, bueno, pues les envío un abrazo, una felicitación muy, muy, muy cálida a Alejandro, a Malena y a todo el staff, a todo el equipo que hace posible este programa. Estos 2 años han sido, además de aprendizaje y adquirir una serie de experiencias, ha sido muy grato poder compartir con ustedes, en el caso de mi programa, algunas situaciones que les pueden servir a ustedes empresarios medianos, pequeños y medianos, las pymes precisamente. Y bueno, esperamos poder seguir dándoles tips, dándoles algunas orientaciones sobre esta gran problemática que implica el poder sostener un negocio como pyme. Vuelvo a repetir, es un gratísimo gusto estar aquí y ahora precisamente ahí que se cumplieron los años, pues mucho más. Créanme que nos sentimos muy, muy orgullosos de poder estar participando aquí y esperamos poder seguirlo haciendo durante un buen tiempo. Si ustedes nos aceptan, obviamente, si hay espero que haya cada vez mayor participación también de ustedes, ahora con el chat que ya tenemos, y poder en algún momento determinado ya con esto comentar dudas y en el momento tratar de aclararlas y darles la orientación correcta. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy, que son beneficios fiscales en las contribuciones locales del Distrito Federal. Hacía tiempo, ya si no mal recuerdo, unos 6 años, que ya no había salido una facilidad como esta que ahora tenemos. Ha habido unos cambios importantes en el código, no todos para bien, ya lo vamos a ir comentando, en el Código Fiscal del Distrito Federal. Sin embargo, vamos a ir comentando algunas cosas. Empezaré primero con algunas plazos ya definitivos que está dando la autoridad y que en algún momento causaron mucha controversia el año pasado. Y además esto se prestaba a que cada año los colegios de contadores públicos, los distintos colegios, en el caso del Distrito Federal, que son 5 colegios, bueno, pues siempre se presentaba un escrito a la Tesorería del Distrito Federal, al Tesorero, al Secretario de Finanzas, para que se ampliaran los plazos. En un absurdo totalmente del año pasado, en el caso de los contadores públicos, que es por donde voy a empezar, nos dijeron el año pasado que nosotros tenemos que presentar un aviso de educación continua, que cumplimos con nuestro respectivo colegio, porque ese aviso lo teníamos que presentar en el caso del año anterior, el 10 de enero. Entonces, totalmente absurdo, porque la autoridad ya sabía que para empezar, el cierre de los cursos, bueno, pues es el 31 de diciembre de cada año. Los colegios empiezan a recabar la información de todos los contadores, verifican que sí hayan cumplido con su puntaje
de acuerdo a la normatividad de cada colegio, y obvio empiezan a emitir las constancias de que se cumplió con esta capacitación. Además, porque no nada más hay que cumplirlo con el Distrito Federal, hay que cumplirlo con el SAT, con el Seguro Social, con Infonavit, en este caso con los gobiernos de los estados, de las contribuciones locales, en donde existe el dictamen obligatorio de contribuciones locales en cada estado. Y también para efectos de dictámenes de las entidades gubernamentales, paraestatales, gobiernos locales, que tienen la obligación de emitir, de presentar un dictamen con la el contador público, por un contador público que haya, que emita su opinión sobre las operaciones de cada ejercicio. Entonces, son bastantes requisitos, lo que pide cada dependencia, cada organismo que recauda contribuciones. Bueno, y esto es una obligación de cada contador público, que tiene que presentar estas constancias de que está debidamente actualizado cada año. Su nombre correcto, bueno, pues ustedes ya lo sabrán, principalmente los colegas contadores, es la norma de educación profesional continua. Entonces, el año pasado, pues inmediatamente los colegios y algunos organismos, se le dijo a la autoridad, ¿cómo 10 de enero? Si en este lapso, a partir del 2 de enero, porque obviamente el primero es inhábil, se empieza a hacer la recopilación, se empieza a verificar todo lo que se entrega y se empiezan a emitir las constancias. Dos, no se pueden entregar las constancias en su totalidad por cada contador público al 31 de diciembre de cada año. Esto se presenta obviamente al iniciar el año siguiente. Entonces le hizo ver a la autoridad este absurdo. Ya lo comprendió y dio el plazo para que se presentara, si no mal recuerdo, creo que el 15 de febrero. Entonces ya se presentaron nuestras constancias y luego nos quedamos con la duda, ¿y qué va a pasar el año que entra? ¿Necesitan modificar esa disposición en código para que se pueda tener el tiempo suficiente de presentar estas constancias? Repito, porque además quienes tenemos la oportunidad de dictaminar, no nada más aquí en el DF, en el caso de las contribuciones locales, sino en los estados, pues también tenemos que tener y programar, estar mandando nuestra información o ir personalmente a presentar esta norma a las distintas secretarías de finanzas de los estados, en el caso de contribuciones locales, repito. Entonces, me llama la atención ahora que la autoridad, bueno, pues lo entendió y dice, está bien. Entonces, en el artículo 59 del código de este año se reforma y nos dicen que la norma de educación continua se deberá de presentar dentro de los 3 primeros meses del año en que se pretenda presentar avisos o dictámenes. ¿Esto qué quiere decir? Si dice dentro de los 3 primeros meses del año, quiere decir que tenemos hasta el 31 de marzo de este año para presentar la norma de educación continua en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del DF. Y así mismo, en cada estado, dependiendo obviamente cada estado a su código o a su ley de hacienda, nos marca fechas. La mayoría a veces es en febrero, hay pequeñas diferencias, con unas son en abril, pero la mayoría también son en marzo. Entonces, punto bueno, pues sí, hay suficiente tiempo para que los colegios organicen, entreguen constancia y el contador público presente con el debido tiempo esta norma de educación continua ante la Secretaría de Finanzas del DF. Entonces, qué bueno hasta ahí. Segunda, también el año pasado, hasta el año pasado, la presentación del aviso de dictamen de los contribuyentes que se dictaminan, los que están obligados o los que optan por dictaminarse, tenía que presentarse a más tardar el 15 de febrero. Esto es estamos a 12, a más tardar el domingo, 15 de febrero. También se le insistía a la autoridad que por qué tanta premura, cuando dentro de todas las obligaciones fiscales no nada más existen las obligaciones del DF. Por ejemplo, también hay que presentar la día 15 a más tardar la informativa de sueldos y salarios para efectos del SAT. Entonces le decía a la autoridad, me pones en un predicamento de que estamos trabajando otros informes que nos pide el SAT
y quieres también que el 15 de febrero te esté entregando la presentando el aviso de cada contribuyente. Entonces también se reforma el artículo, el 61, y ahora en vez de que sea el 15 de febrero, estos avisos de dictamen de los obligados y de los voluntarios se presentan a más tardar el 15 de marzo. O sea que tenemos hasta el mes que entra exactamente el 15 de marzo. Creo que es un buen punto, es una fecha intermedia, ya que si la autoridad hubiera dicho a más tardar el día último, bueno, recordar que en marzo se presentan las declaraciones anuales de personas morales de ISR. Entonces, nuevamente se iban a empalmar, se iban a juntar las obligaciones. Considero, en mi punto de vista, que es correcta la fecha del 15 de marzo. Y por último, abarcando lo que se refiere al dictamen, también el año pasado había que presentar los dictámenes de contribuciones locales a más tardar el 30 de abril. Y lo mismo, decíamos, oye, el 30 de abril también es la fecha límite para presentar la declaración anual de ISR de personas físicas. Entonces, creo que lo entendió la autoridad, dice, bueno, te voy a dar a más tardar el último día hábil del mes de mayo. Aquí quiero remarcar para los colegas que tengan mucho cuidado, no es el límite el 31 de mayo, sino el último día hábil de mayo. Vamos a ver qué día cae mayo. Fíjense, el ejemplo es muy claro. Este año, el 31 de mayo cae en domingo, es inhábil. El sábado 30 es inhábil. Quiere decir que la fecha límite para presentar los dictámenes es 29 de mayo. Lo dice muy clara la disposición, a más tardar el último día hábil del mes de mayo. Quiero que tome nota los colegas que dictaminan, no se vayan a confiar que es el 31, no. El último día hábil de mayo, en el caso de 2015, para presentar los dictámenes de 2014, es 29 de mayo. Ténganlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Hay confusión. Se dice, no, es que como es inhábil, se habilitan. Y es hasta el primer día hábil del mes siguiente. No. En el año pasado me hablaron varios colegas que tuvieron este problema, porque también sucedió lo mismo. Caían día inhábil, entonces lo presentaron al siguiente. Obvio, los multaron, porque dijeron que el dictamen se había presentado en forma que extemporánea. Entonces tengan cuidado, anótenlo, es 29 de mayo la fecha límite para presentar los dictámenes. Y haciendo un resumen de estas obligaciones con los dictámenes, me parecen acertados los cambios. En mayo no hay mayores obligaciones como las declaraciones anuales y declaraciones informativas. Hay otra serie de obligaciones, pero ya no tan marcadas y tan laboriosas o de cumplimiento estricto para efectos de el SAT. Porque Seguro Social, bueno, pues ellos se van hasta septiembre. Y así, entonces creo que con esto quedó más o menos en tiempo la situación del DF. Los que llegan a dictaminar para efectos de contribuciones locales en los estados, no más vuelvan a verificar las fechas. Hasta ahorita en los estados no se han modificado las fechas que venían manejándose desde 2014, pero no está por demás que lo vuelvan a verificar y lo chequen y lo tengan presente, tanto para la presentación del aviso de educación continua, como para la presentación del dictamen de contribuciones locales de cada estado. Recordar que cada estado tiene su propia legislación y no todas coinciden en las fechas. Hay unas que se presentan en mayo, otras en junio, otras en julio, otras en agosto. Por ejemplo, el dictamen del Estado de México se presenta a más tardar en el mes de agosto. Entonces, tengan en cuenta esta situación. Y repito, mi forma de ver, creo que es correcta esta situación. Por primera vez, de alguna manera, la autoridad está haciendo caso, porque muchas veces no nos hacían caso, y la autoridad ya sabe, no, aquí está en esta fecha y aquí lo entregan.
Otra situación que les quiero comentar, nada más relacionada con el dictamen, en una forma muy rápida, para los colegas que dictaminan, por favor, platiquen bien con sus clientes. Insistan en que si hay diferencias a cargo, las paguen antes de que envíen el dictamen. Hay una facilidad desde el año pasado en internet, en el programa CIPREDI, en la página de la Secretaría de Finanzas. Cuando ustedes determinan las diferencias, por eso hay que hacer el dictamen con tiempo, para que también al contribuyente se le avise con tiempo. Yo he insistido que esta auditoría de contribuciones locales le aplican las mismas reglas de cualquier auditoría fiscal. Pero estamos acostumbrados, desgraciadamente, por indisciplina y por no presionar al contribuyente, en solicitar la información hasta este año. Entonces, no hemos revisado, si hay diferencias, no se han pagado esas diferencias, y lo peor, por no haber revisado a tiempo, bueno, no le hicimos ver esto al contribuyente, y ahora ¿qué va a tener que pagar? Actualización y recargos a la fecha en que pague las contribuciones. No, esto hay que tomarla como una auditoría como cualquier otra. Recordar que una de las normas de auditoría es la planeación de la auditoría. Tengo que planear mi revisión, ir conforme va el año, determinar si son las diferencias y pagarlas en el mismo año, inmediatamente que se detecten, para evitar esta situación. Ahora, la segunda parte, vamos a suponer que por cualquier razón que ustedes quieran y manden, de todos modos no se hizo y se aparecen diferencias en la auditoría que ya estamos haciendo en 2015 y determinamos varias diferencias. Por eso, de todos modos, también hay que hacer la auditoría con tiempo. ¿Para qué? Para comentar con mucha calma con el contribuyente, explicarle por qué salieron las diferencias. Y la facilidad que les comentaba es que ustedes entran al CIPREDI y hay un módulo donde ustedes pueden capturar e imprimir la boleta de pago. Anteriormente, con las diferencias, había que ir al piso 12 en Isasaga, a que me los autorizaran, a que las checaran, etcétera, ya con eso, bajar a pagar a la caja, subir a entregar las declaraciones, era un relajo, era pérdida de tiempo, y luego imagínense, muchos se iban el último día, que se había que presentar el dictamen, pues era un desastre, infinidad de diferencias, mucha gente, y no daba tiempo de que se hiciera. No, en la actualidad existe un módulo dentro del CIPREDI, donde ya ustedes con sus diferencias entran, capturan y emiten la forma de pago, la emiten y se paga inmediatamente, es más, hasta en el banco del contribuyente, tiene que ser con cheque del contribuyente, obviamente, y en el mismo banco del contribuyente no se necesita ya ni certificar, nada, se presenta, se paga, vacían ustedes ya sus datos al anexo correspondiente, dependiendo de la contribución, como declaración complementaria, y el dictamen se va limpio. Esa es la intención y esa es la idea. Que no haya diferencias en los dictámenes, para que tampoco haya posteriormente, por parte de la autoridad, querer revisar. Si el dictamen se va limpio, créanme que la autoridad lo que menos tiene intención es estar revisando. Lo que detecta y se va a revisar inmediatamente son los dictámenes que tienen diferencias o salvedades. Con una diferencia que se quede a deber, el dictamen ya se fue con una salvedad. Entonces, ténganlo muy en cuenta. El dictamen debe irse limpio. Y además también para que el contribuyente le dé tiempo de buscar la manera o tener el suficiente efectivo para poder pagar, que se pueda mover y pagar estas diferencias. Creo que es interesante ahora el manejo de esto. Nos permite tener un poquito de más calma, de más tranquilidad. Y bueno, esta facilidad de pagar por internet, creo que me parece a mí bastante, bastante buena. Otro asunto que me parece muy, muy importante comentar, ya ven ustedes que en el SAT, ya este año entró en vigor en forma obligatoria el buzón fiscal. Y allá, bueno, ya nos notifican que quieren una aclaración o una revisión de alguna operación, de alguna factura, de algún documento. Bueno, pues la Tesorería del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas no se quedan atrás. Y a partir de este año no está funcionando todavía, faltan algunos detallitos. Pero a partir de este año ya se implanta
lo que se llama Teso Buzón Fiscal CDMX, que no es otra cosa que la misma manera de manejar el buzón fiscal como lo maneja el SAT. Y bueno, está interesante, se supone que ya todo también nos van a notificar a través del buzón, nos van a pedir aclaraciones, nos van a citar, o más bien a través del buzón nos van a pedir documentación que considere la autoridad, vamos a tener que escanearla, enviarla, en fin, está bastante interesante, no lo olviden. Ahorita les voy a comentar un poquito con más amplitud esto del buzón fiscal y estén pendientes porque, repito, esto entra en vigor este año. Faltan detalles en el sistema del servidor de la tesorería, pero detalles que los van a ir puliendo y ya nos van a decir en un momento determinado, obligatorio que me des un correo electrónico para que yo pueda notificarte ahí. Vamos a hacer una pausa y ahorita les termino de comentar lo del buzón fiscal. Enseguida regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Pues ya estamos de regreso con esta modalidad que les decía yo del buzón fiscal CDMX. Repito, su manejo es muy, muy parecido a cómo se maneja el SAT. Ustedes tienen que destinar una cuenta de correo para que ahí les notifique. Es responsable de ustedes que siempre esté activa esta cuenta de correo. Y les hemos hecho recomendaciones en programas anteriores con lo del SAT. Cuando comentamos lo del SAT, yo les decía, por favor, abran una cuenta específica para recibir, o sea, entran al sitio del SAT y les dicen, este es mi correo electrónico, para que el SAT ahí en ese correo les envíe sus notificaciones, sus requerimientos, y no utilicen el correo que normalmente tienen, porque ahí, bueno, reciben 50 mil correos de clientes, de proveedores, de la novia, del amante, de todo el mundo, y se les va a perder algún día esos correos. No, tienen que tener un correo exclusivo para el SAT y otro correo exclusivo para la Tesorería del Distrito Federal, para que lo estén checando. Por ejemplo, hay una pequeña regla aquí de esto. Los días hábiles son los mismos que se manejan para cualquier trámite. Sin embargo, la modalidad es que el día hábil se van a contar las 24 horas del día. No es que un correo nada más me puede llegar en horas, vamos a llamarle de oficina. No, el correo me puede llegar a cualquier hora dentro de las 24 horas del día. Por eso hay que estarlo checando. Tenemos 3 días para consultar qué correo nos han llegado.
Si no consultamos y no contestamos o no empezamos a mandar la información, que la autoridad constate que ya recibimos el correo y que ya lo leímos, al cuarto día lo da por un hecho la autoridad. Así que ustedes no lo abrieron, al cuarto día la autoridad dice, ya funcionó. Entonces ya les empieza a correr los plazos que tienen para mandar las aclaraciones correspondientes. Por eso ya tienen que tener mucho cuidado. Y lo mismo, va a funcionar como cuando ustedes presentaban un escrito en papel, nombre del contribuyente, número de la auditoría o requerimiento, número del oficio, fecha de recepción, hora de recepción y sello digital. Como ustedes pueden ahorita escuchar de todo lo que hemos comentado, pues es idéntico a lo del SAT. Ya nada más tendrán ustedes que tener mucho cuidado con estar checando esta situación y poderla contestar correctamente. Vámonos ahora directamente con algunos beneficios fiscales. En el caso de pagar el predial por todo el año, si lo hubieran pagado en el mes de enero, hubieran obtenido una reducción del 8%. Si pagan en este mes de febrero los 6 bimestres, tendrán nada más un descuento del 5%. Entonces, aquellos que opten por querer pagar todo el año, recordar que tienen un 5% de descuento. Una situación nada más que quiero comentar y recordarles, porque es importantísimo. Yo siempre les, en programas anteriores les he dicho que los inmuebles en el Distrito Federal todavía se pueden manejar, se dice, a valores unitarios, que se le llama el valor catastral a final de cuentas. ¿Por qué? Porque Código, en su capítulo de impuesto predial, dice que la base del impuesto predial será el valor de mercado. Esto quiere decir, pues es el valor comercial. Casi nadie le ha dado importancia a esta situación. Hay un artículo transitorio que menciona, esto salió desde el año pasado. Esto de valor de mercado ya tiene aproximadamente poco más de 10 años que lo remarca la autoridad. Valor de mercado. Sin embargo, las tablas de valores unitarios que nos presentan en el código para determinar el valor del suelo y de la construcción son valores catastrales y nos permite la autoridad todavía hacer los cálculos con esas tablas. ¿Por qué? Porque los valores de estas tablas son inferiores a los valores de mercado. Entonces dice el artículo transitorio, se otorga la facilidad a los contribuyentes de que si el valor de mercado es más alto que el valor de valores unitarios, valor catastral, se otorga un subsidio de la diferencia entre el valor de mercado y el valor catastral. Es interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera, si el valor de valores unitarios es inferior, me beneficia aplicar lo de las tablas. Entonces, tengan cuidado, ya que utilizar, si es el valor inferior, el de valores unitarios, adelante, con toda confianza lo pueden utilizar. No olviden que para esto tienen que haber, en el caso de, bueno, es que es para los dos, tanto en inmuebles de valor comercial como inmuebles de uso habitacional, siempre les he comentado que es importantísimo que tengan un avalúo catastral. Obviamente hay que registrarlo ante la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial para que sobre ese valor puedan pagar en la Administración Tributaria Local. Les entregan un comprobante en donde viene un número de folio y con ese número de folio, eso se los piden en la Administración Tributaria para que ustedes puedan autodeterminar su valor, pero ¿en base a qué? A las tablas de valores unitarios y el cálculo del valor que ya viene en el avalúo. Solo así se los acepta la Administración Tributaria. Entonces, tengan pendiente o tengan mucho cuidado con esa situación, y es una facilidad que nuevamente volvió a salir este año, que se puede pagar de esta manera. Otros beneficios que hay, que me llamó la atención este año, porque decía yo hace como, yo creo que unos 6-8 años, y no había vuelto a salir esta facilidad.
Y me parece muy interesante. ¿Por qué? Recordar que la autoridad les puede cobrar contribuciones por los últimos 5 años, por lo que deban de los últimos 5 años. Entonces, la facilidad que está dando ahorita la Tesorería del Distrito Federal es que les dice, ok, me debes contribuciones de hace 5 años, te voy a otorgar una reducción del 100% en actualización, perdón, en multas y recargos, no en actualización. ¿Por qué? Porque la actualización, su fundamento jurídico es que es parte de la misma contribución, actualizada por inflación. Entonces, 100% de de multas y recargos. Y salió en una gaceta, ya les digo qué gaceta fue. Que es un programa de regularización fiscal. Ahorita les digo qué fecha salió, pero aquí lo importante es que dice este programa, dice programa de regularización fiscal de la Ciudad de México, a través del cual se condonarán al 100% las multas fiscales, recargos y gastos de ejecución derivados de la omisión de pago de las contribuciones que a continuación se relacionan. Primero quiero hacerles comentario que no se les olvide que tienen que tener mucho cuidado con esta situación. ¿Por qué? Porque ya me tocó y me acaba de hablar un cliente que se va a dictaminar. Lo multaron porque no presentó el aviso para dictaminarse. Y se presentó en una ATL, creo que hace 2 semanas, a pagar la multa. Él no sabía de este programa de regularización. Entonces me dice, no, pues yo ya fui a pagar las multas. Le digo, ¿y quién te dijo que pagara las multas? Si ahorita las están condonando. Dice, no, dice, ¿cómo? ¿Sí? Le digo, ya salió la gaceta donde están condonando la totalidad de multas y recargos. Dice, es que yo me presenté en la ATL a pagar y no me dijeron nada. Le digo, mira, en las ATLs, desgraciadamente, eso es lo que sucede con el personal de estas administraciones tributarias locales. Ellos tienen la obligación de orientar al contribuyente, pero no lo hacen. Lamentablemente, si uno no está enterado y no lleva uno su gaceta, porque luego a veces dicen, no, ¿en dónde salió? Eso no es cierto. Tú págame recargos y multas. Y de veras, créanme que es triste ver cómo se comporta el personal de la autoridad. A esta persona, pues obviamente se lo ejecutaron con las multas. Le digo, es que no procedía la multa. No debiste haberla pagado. Ya cuando le presento la gaceta, bueno, pues ya nomás se daba de tope. No, dice, pero es que ¿por qué no me dijeron? Es que estos tipos nunca te lo van a decir. Ellos, con tal de quedar bien, te ejecutan. Cuando la obligación como empleados de la autoridad es orientar al contribuyente. Pero bueno, la gaceta es del 31 de diciembre de 2014. Para los que gusten consultarla, es la número 2018, del 31 de diciembre de 2014. Ahí están los beneficios de los que ahorita estamos hablando. Si ustedes deben contribuciones de hace 5 años, primera aclaración, nada más les pueden, vamos a suponer que deben contribuciones, ya llámese predial, agua, nóminas.
cualquiera de los inmuebles más, que deban, espectáculos públicos, impuestos sobre lotería, rifas, sorteos y concursos, impuestos sobre nóminas, tenencia, servicios de hospedaje, suministro de agua, descarga la red de drenaje y derechos por otros servicios que otorga el gobierno del Distrito Federal. Todas estas obligaciones tienen condonación de multas, recargos y gastos de ejecución. Vamos a suponer que ustedes deben una contribución de estas de 10 años hacia atrás. Primer punto, código también contempla la prescripción. La autoridad no les puede cobrar más allá de los últimos 5 años. Claro, hay que hacer un pequeño procedimiento. De los otros 5 años hacia atrás, ustedes tienen que presentar un formato de prescripción ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, que está en Niños Héroes y Doctor La Vista. Presentan ese formato pidiendo la prescripción del sexto año al décimo hacia atrás, y si les contestan y les dan un oficio con la prescripción. Donde van a batallar es para que se los quiten y los borren de la pantalla de la Administración Tributaria Local. Tienen ustedes que presentar un oficio anexando este oficio de prescripción autorizado por la Procuraduría Fiscal del DF y presentarlo en la Administración Tributaria solicitando que les den el comprobante de que ya no deben del sexto hacia atrás. De los últimos 5 años, obviamente sí tienen que pagar, pero van a tener que pagar ya nada más sin los recargos, sin las multas y en su caso, si ya los hubieran requerido, sin los gastos de ejecución. ¿Cómo? Bueno, ustedes también se presentan en la ATL con su número de cuenta catastral, con impuestos sobre nóminas, en el caso de estas dos contribuciones, espectáculos públicos, rifas, loterías, tenencia, hospedaje, y hasta ahí. Esas contribuciones se presentan en la Administración Tributaria Local que les corresponda, de acuerdo a este programa de regularización, solicitan que les cancelen eso y que les emitan los pagos. Aquí nada más tienen que tener cuidado y también contemplar, tiene que ser en un solo pago la exhibición de esos 5 años de lo que deben. Tiene que ser una sola exhibición, un solo pago. En el caso del agua, ¿por qué no les digo que en la tributaria, agua y derechos de descarga de la red de drenaje? Porque eso le corresponde al sistema de aguas de la Ciudad de México, también de la oficina que les corresponda. Allá tendrán que presentarse y solicitar su caso, también la condonación de recargos, multas y gastos de ejecución. Se me hace interesante el programa. Yo creo que es una forma de que se regularicen los contribuyentes y que no dejen ya el atraso. Me preocupa nada más, y es algo que siempre estamos discutiendo con la autoridad, ¿por qué a los morosos les das montón de facilidades para que se regularicen? Está bien, hasta cierto punto está bien, ya se regularizan y bueno, pero ¿por qué a los contribuyentes cumplidos no les das más incentivos? ¿Por qué? Por ponerles yo un ejemplo, ¿por qué vamos a poner nada más predial, un contribuyente que haya pagado el predial siempre a tiempo, y si estamos, vamos a poner un parámetro de los 5 años, si durante los últimos 5 años ha pagado siempre a tiempo, forma correcta, nunca se ha atrasado y todo, ¿por qué no darle un mayor descuento del 5 o del 8? Ahora, si no tiene dinero y no puede pagar la totalidad, de todos modos, ¿por qué no darle el descuento por bimestre? Ya que está demostrado que lo ha venido pagando de forma correcta, ¿por qué no darle a lo mejor un 10% de descuento? 15%. Yo creo que eso implicaría y eso incentivaría a todos los demás contribuyentes. Oye, mira, por ser cumplido, ¿cuánto están dando de descuento? No, oye, pues vamos a cumplir, ¿no? Y la autoridad tendría siempre la recaudación en forma oportuna. Digo, esto lo hemos propuesto, es una opinión, pero yo no sé por qué la autoridad es muy reticente a otorgar estos beneficios fiscales a los contribuyentes cumplidos. Sabemos que es obligación pagar las contribuciones, pues sí, sí es obligación, pero si tú le estás dando facilidades a los morosos, pues dale mayores beneficios a los cumplidos. Esa es nuestra opinión. Ahora,
Vamos con otra facilidad que a mí me llama la atención y que no deberían de dejarla pasar por ningún tipo. A ver. Bueno, antes de que se me pase, este programa también abarca a aquellos condominios, a aquellos contribuyentes que están en, viviendo en, bajo el régimen de propiedad en condominio, y no nada más en el caso de casa habitación, siempre y cuando sea un condominio. Si no han pagado el impuesto, también aquí entra en vigor en este decreto que les dice que es igual, serán condonados los recargos, multas, en su caso gastos de ejecución. Dice, respecto de aquellos inmuebles que se hayan constituido bajo la modalidad del régimen de propiedad en condominio hasta antes del 31 de diciembre de 2009 y que no se encuentren registrados en el padrón catastral respectivo. Hay condominios, por alguna razón, tengo un caso ahorita en especial, que no está registrado ante la autoridad y no han pagado el impuesto. Ya les propusimos precisamente, oye, mira, ya salió esto. Entonces, pues yo creo que regularízate, te van a quitar recargos, las multas y los gastos de ejecución. Está bastante interesante, entonces también habrá que hacerlo. No olvidar también que, bueno, en el caso anterior el plazo también es hasta el 31 de marzo. Acá también lo de los condominios, pues es hasta el 31 de marzo. Entonces se me hace bastante interesante. Por último, quiero comentarles, también hay un decreto de facilidades que esto es para las personas de la tercera edad, pensionados, jubilados, que van a pagar una cuota mínima que es de acuerdo a la tabla, te les digo, de a la tabla de predial, pero todas las personas que estén en esta situación de tercera edad, pensionados, jubilados, madres solteras, abandonadas, no sé, hay infinidad de personas vulnerables, que me parece bastante interesante esto. El año pasado ya estaba esta facilidad. El año pasado, si no mal recuerdo, todas estas personas pagaban la cuota mínima, que si no mal recuerdo en la tabla eran 38 pesos. Ahora este año van a pagar 41 pesos bimestrales. Obviamente tienen que acreditar la condición que marca el decreto, de eso, de jubilados, pensionados, etcétera. No traigo aquí ahorita el dato exacto del valor del inmueble, pero el valor del inmueble, hasta donde me acuerdo, no debe de rebasar 1,800,000 y tantos pesos, valor catastral. Dos, ese valor ustedes lo van a ver en su boleta, la que les llega, porque esa es otra condicionante. Únicamente les van a hacer esta situación si presentan esa boleta y les van a cobrar esta cuota mínima que es de 41 pesos. Y el otro beneficio que les quiero comentar, esto es para, repito, personas de la tercera edad que demuestren que no tienen mayores recursos, no tienen un ingreso fijo, no tienen manera de comprobar o no tienen los recursos suficientes para subsistir. Entonces, esta facilidad se me hace muy interesante. 41 pesos bimestrales.
siempre y cuando el inmueble, repito, no rebase de 1,800,000 y tantos. En la otra facilidad de este programa de regularización, pero más que programa de regularización, este sí es un decreto que ha estado saliendo cada año y lo pueden consultar también en la página de la Secretaría de Finanzas. Los pensionados que demuestren que nada más viven de su pensión y obviamente van a tener que tener comprobante de la institución que les paga la pensión y que el inmueble también no rebase el 1,800,000 y tantos, también van a tener estas facilidades de reducción. Se me hace, créanme, que creo que ahí sí está suficientemente visualizado un apoyo a este tipo de personas. Lo mismo, tienen que acreditar que el valor del inmueble con la boleta que les llega de la tesorería, y con esa se presenta en la administración tributaria, y con esa les van a cobrar no 41 pesos, ¿sí? Esto de los 41 pesos es exclusivamente en una relación que hay, donde dice que son madres solteras, madres abandonadas, en fin. Y esto, esta otra facilidad que les comento, sí es exclusivo para pensionados que demuestren que solo reciben su pensión, que el inmueble no rebasa el 1,800,000. ¿Cuál es lo que van a pagar ellos? Que lo que resulta, lo que viene en la boleta predial, ese impuesto que viene ahí, únicamente van a pagar el 30% de ese impuesto. Entonces está bastante, bastante bueno esto. Chéquenlo, no lo dejen ir. Hay personas que nos consultan, oye, ¿cómo le hago para pagar menos? ¿Cumples con estas condiciones? Vete a la administración tributaria, llévate tus papeles, llévate tus identificaciones, que demuestra que eres pensionado, demuestra que eres madre soltera, abandonada, que no tienes un trabajo fijo, etcétera, y con eso te van a dar esos beneficios fiscales. Por último, quiero comentarles que no se les olvide, esto lo he comentado en otras ocasiones, que en el caso del agua, en el aspecto de locales comerciales, es siempre preferible que se autodeterminen. La fecha límite para que presenten el aviso de autodeterminación en la oficina del sistema de aguas que les corresponde es el 31 de marzo. Tienen que meter un escrito, anexar copia de la escritura del inmueble, copia de la escritura de la empresa o de la persona física, no escritura de la persona física, sino comprobar que es una persona física, actividades empresariales, que tiene su negocio, y presentar la solicitud antes del 31 de marzo para que les autoricen la autodeterminación. Ustedes van a calcular el consumo en forma bimestral, ustedes mismos van a calcular el pago del agua, y entran a internet, a la página correspondiente, emiten ustedes la propia boleta y se presentan a pagar en el sistema de aguas. ¿Por qué les comento esto? Porque recordar que hay muchos abusos actualmente, a veces están pagando 1,000, 2,000 pesos, 3,000 pesos bimestrales y de repente llega un trancazo de 10,000, 20,000 bimestrales. La única forma de tener una defensa real es que yo demuestre que llevo mis lecturas. Al llevar yo mis lecturas, además me doy cuenta si estoy consumiendo bien, estoy consumiendo mal o tengo una fuga. Entonces, no dejen no echen en saco roto esta recomendación. También lo pueden hacer en casa habitación, es válido. Aquí lo hacemos más que nada, ¿por qué? Porque bueno, se refiere más que nada a los aspectos comerciales, que son los que consumen más agua. No se olviden de esa situación, chéquenlo y aprovechen ahorita estos beneficios fiscales. Hay que, sí digo, ya que no los dan o ya que estamos luego protestando que nunca hay beneficios o algo, y ahorita que están, bueno, regularícense en todo esto. Repito, pueden hacerlo sobre impuestos sobre adquisición de inmuebles, impuesto predial, impuestos sobre espectáculos públicos, impuestos sobre lotería, rifas, sorteos y concursos, impuestos sobre nóminas, impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, derechos por el suministro de agua, derechos de descarga a la red de drenaje y los derechos por los otros servicios que otorga el Distrito Federal a los determinados contribuyentes. Está bastante, bastante bueno estos beneficios en este año. Más adelante en algún otro programa comentaremos algunas cosas específicas de otras cosas que a mí no me parecen todavía de código,
pero ahorita lo que quise comentar son más que nada estos beneficios. Les agradezco su atención en esta ocasión, no sin antes nuevamente mencionar que felicidades a todo el equipo, al licenciado Alejandro, a Marina, felicidades a todos los que colaboramos, no nada más a ellos, sino también a los demás conductores que hacen posible que esto ya sea algo, créanme, bastante increíble de ver cómo nació. Este bebé ya va creciendo cada vez más, va siendo cada vez más fuerte, ya camina solo, casi, digo, me refiero a camina solo en el aspecto de que ya hay una estructura bien hecha, cada vez se va mejorando todo, imagen, sonido, los servicios que ya les ofrecemos a ustedes, ahora el chat que ya se puede manejar con ustedes directamente, y que bueno, iremos manejando algunas cosas adicionales para que tengan ustedes siempre un mejor servicio, un mejor programa. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Felices y muy frías noches como las estamos teniendo. Hasta la próxima semana.